de alguna manera actuar sobre ello para tener el éxito esperado. Entonces, creo que en este taller de mucha actualidad y aplicación a cómo hoy estamos viviendo nuestra realidad, la idea es que podamos sacar el máximo provecho viendo las diferentes alternativas y las diferentes opciones que la gimnasia laboral nos brinda. Ahí vamos a hacer una pequeña presentación de definitivamente las opciones que tenemos en términos de la posibilidad de aplicar en Bolivia a partir del 3 de diciembre el programa como facilitador de gimnasia laboral y presencial, donde ustedes también van a poder adquirir mayores conocimientos desde el punto de vista práctico y sobre todo profundizar en aquellos elementos que les permitan abordar diferentes realidades en el entorno organizacional. Esta certificación es la segunda vez que la damos en Bolivia, ya tuvimos la versión 2019 en diciembre del año pasado y ahora la estamos impartiendo por única vez con metodología virtual específicamente. Bueno, la nueva realidad, esta nueva normalidad que todos llamamos, demanda de acciones diferentes orientadas al bienestar y la salud de nuestros colaboradores en un contexto donde el tema específicamente de la salud se ha puesto en boga, es decir, de alguna forma las empresas estamos prestando más atención y haciendo una mayor inversión en las posibilidades que se tienen para que los colaboradores estén en entornos seguros y sobre todo confiables, ¿no? El objetivo de esta certificación que iniciaremos el próximo 3 de diciembre es formar de manera integral a capacitadores de gimnasia laboral con metodologías presenciales y virtuales, desarrollando aquellos conocimientos y habilidades suficientes que les permitan implementar un programa de gimnasia laboral de principio a fin, considerando inclusive las diferentes empresas y los diferentes contextos que tengan que afrontar en el día a día, ¿no? Cada participante va a tener la oportunidad de recibir y poner en práctica las actuales innovaciones que la gimnasia laboral ha traído, también conocida como pausa activa, a los entornos específicos desde el punto de vista organizacional. Este programa está pensado para personal de recursos humanos en las áreas de salud ocupacional, seguridad industrial, fisioterapeuta, personal trainers, entrenadores deportivos y cualquier persona que desee definitivamente especializarse en este tema. Y tiene como objetivos específicos estar capacitado para diseñar una rutina especializada de gimnasia laboral. Van a aprender desde cero todos los elementos esenciales para poder realizar una correcta y adecuada sesión de gimnasia. Van a tener también las posibilidades de poner en práctica los ejercicios aprendidos. Estar capacitado también para poder atender emergencias que se puedan presentar durante la realización de una sesión. Estar aptos también para incluir en sus clases a personas que presenten alguna limitación física, con la finalidad de que se sientan pertinentes y formando parte del equipo. Y también aprender diferentes alternativas de enseñanza con el fin de mostrar estrategias y actividades que puedan fortalecer la motivación y la armonía dentro del trabajo. Al finalizar, todos los participantes van a ser capaces de mejorar la movilidad articular y el sistema músculoesquelético de cada trabajador. Se hará un reforzamiento también de la autoestima individual, mejoramiento de los niveles de concentración en el trabajo. Se promueve el espíritu de integración social entre los colaboradores y se fomenta y fortalece el sentido de trabajo en equipo, así como reducir de manera sustancial todos los efectos que ustedes saben que trae el estrés laboral con esto de la carga de trabajo, los cambios que se han tenido que afrontar y muchas condiciones que afectan definitivamente la productividad. Tenemos cuatro módulos en el esquema modular diseñado. Está el primer módulo que es el muscular, segundo módulo que aborda todo el sistema cardíaco, tercer módulo es respiratorio y el último módulo es el psicosocial, ¿no? Además, un módulo que va a incluir el mindfulness, va a incluir también los protocolos de bioseguridad y una serie de elementos importantes que nos llevan un poco a la actualidad, ¿no? Aquí está un poquito el objetivo y el temario de cada módulo. No vamos a entrar en ese nivel de detalle, pero sí están desarrollados los alcances que se van a abarcar en cada una de las partes del programa de manera específica y también, diríamos así, los beneficios y los aprendizajes que se van a poder alcanzar en términos concretos, ¿no? La metodología, bueno, decíamos ya modalidad digital por primera vez, contiene clases y disertaciones sincrónicas por un total de 24 horas. Son sesiones de 3 horas a partir de las 7 de la noche durante 6 días y bueno, también va a abarcar un día sábado
en el que vamos a llegar definitivamente a impartir un módulo durante todo el día, ¿no? Las clases sincrónicas se van a hacer a través de la plataforma Zoom para ver los casos prácticos, las aplicaciones y todo lo demás. En los días entre semanas se va a seguir el horario a partir de las 19 a las 22 horas y el sábado de las 8 y media a 12 y media y de las 13 y 30 a las 15 y 30. Entonces la composición, como mencionábamos antes, va a ser 6 horas por módulo e incluir el material, tareas prácticas asignadas y también vamos a tener el Google Classroom como un respaldo para todo lo que son las tareas prácticas y el material que ustedes van a utilizar. Además, también se va a utilizar el WhatsApp, un grupo de WhatsApp como foro de comunicación y de integración. La metodología que utilizaremos se llama Blended Learning, ¿no? Blended Learning, que es una metodología interactiva que combina diferentes posibilidades que hoy nos da el mundo digital para sacarle el máximo provecho. Aquí está específicamente la agenda que vamos a seguir. Empezamos este jueves de esta semana, jueves 3 de diciembre, y viernes 4 se va a hacer el primer módulo, el sábado 5 vamos a estar todo el día haciendo el segundo módulo, lunes y 7 y martes 8 de diciembre el tercer módulo, miércoles 9 descansamos el 10 y retomamos el 11 para culminar el módulo 4. El certificado va a tener una carga horaria correspondiente a 50 horas académicas que incluyen 24 horas de capacitación online, 16 horas prácticas y 10 horas de investigación. Este certificado es doble certificación, va a estar avalado por TrainerMax y, bueno, específicamente también por Enfoca en este caso. Aquí tienen ustedes las modalidades de inversión, siempre dando la ventaja del 5% adicional, o sea, tenemos activado el 10% de descuento por pago adelantado hasta el día de mañana y adicionalmente un 5% por participar de este webinar, lo cual les daría la posibilidad de contar con un 15%, que es el descuento que tenemos habilitado actualmente para 3 personas. Es decir, que por un solo pago tendría el descuento que hoy estamos utilizando para grupos, ¿no? Les saldría todo el programa para los participantes de este webinar en unos 2.000 bolivianos y eso incluye los certificados. Se emite un certificado por módulo que lo va a emitir Enfoca y el certificado final que lo va a emitir también TrainerMax junto con Enfoca, ¿no? La factura y, bueno, todo lo que corresponde de manera formal. Es un programa de 4 módulos que se va a desarrollar con carácter diario. Como decíamos ya, la carga horaria 50 horas, certificado de aprobación por cada módulo recibido y también a nivel de experto. Tiene que tener, sí, como requisito un 80% de asistencia por módulo y cumplir con todos los trabajos y tareas prácticas asignadas en la plataforma educativa, que es parte también importante de los alcances que tiene en sí la metodología. Hablaremos un poquito de TrainerMax. Es una empresa líder en el rubro de entrenamiento deportivo. Si buscamos en Google, está entre los 10 mejores, las 10 mejores búsquedas. Se ha desarrollado durante todo este año en programas de bienestar corporativo y asesoría business, fitness, mejor dicho, en el Perú. Sin embargo, hoy ya tiene un alcance internacional, certificando profesionales del área de muchos países latinoamericanos, donde también se encuentra Bolivia, ¿no? Cuenta con más de 10 años de trayectoria, brindando servicios profesionales al público en general. Dispone de entrenadores licenciados, todo un staff, todo un equipo que los apoya en el sector fitness, nutrición, salud y estética con amplia experiencia y que unido al exclusivo sistema de TrainerMax puede llegar a aplicar técnicas avanzadas de entrenamiento funcional, nutrición y tecnología de punta, ¿no? La misión de TrainerMax, brindar una solución integral a los problemas de salud, bienestar, nutrición y estética que existen a nivel, yo diría ya, Latinoamérica, y la visión seguir siendo referencia en el sector de fitness para usuarios, empleados, proveedores y competidores. A esta iniciativa de traer el programa a Bolivia se une Enfoca como la escuela organizadora, podremos llamarlo así. Somos una escuela de capacitación que ya tiene más de 8 años de experiencia, que busca desarrollar de forma integral las competencias de nuestros clientes bajo la metodología de aprendizaje en competencias que se basa en los conocimientos, habilidades y cualidades desde el punto de vista técnico, profesional y humano. Siempre tratando de buscar y de desarrollar, diríamos así, capacitaciones poco comunes, pero que sí estén vinculadas a necesidades reales que tiene nuestro mercado, ¿no? Hacemos mucho énfasis en el saber hacer, que es la experiencia práctica del conocimiento. Como siempre, gustosos de poderlo recibir en una actividad más a nuestro lado y que estemos aprovechando, sí, cada momento disponible para invertir en nuestra formación y crecimiento desde el punto de vista profesional y personal. No termino mi presentación antes de poder dar la introducción a nuestro facilitador estrella,
Además, la persona que está como gerente general de TrainerMax, el licenciado Luis Chávez, profesional en fitness y ciencias del deporte, dedicado a la preparación física integral, ha obtenido premios nacionales en investigación de la educación física y medicina aplicada al deporte en el Perú. Ha sido preparador físico en fútbol de primera división dentro del Perú, también con el equipo León de Huánuco. También se ha desempeñado como subdirector del Instituto Peruano de Aeróbicos y Fitness en Lima. Además, ha tenido la oportunidad de ser personal trainer en diferentes eventos a nivel nacional e internacional de mucho prestigio, realizando estudios de investigación también y aportando a instituciones que han publicado y han hecho eco de todos los desarrollos que ha tenido Luis al frente de su equipo de TrainerMax, con experiencia en países como Chile, Ecuador, Argentina, Paraguay, México, España, Estados Unidos, y hay que agregar ahí, Luis, Bolivia, ¿no? Ya estamos de lleno también ofreciendo las ventajas y los beneficios de esta formación en nuestro mercado. Muy bien, colegas, todos los que estén interesados en participar de esta certificación, es simplemente podernos contactar directamente por todos los canales en que Enfoca se comunica con su comunidad de aprendizaje. Iniciamos ya formalmente nuestra actividad del día de hoy. Les encargo, sí, ponerse cómodos porque ya hicimos algunos ejercicios en una actividad similar que llevamos adelante la semana anterior. Entonces, por ahí ya tenemos que estar como que preparados porque cualquier sorpresa nos puede traer Luis en que tengamos que activarnos. Yo sé que por ahí el lunes es más, el día más feliz de la semana. Todos estamos contentos los lunes. No sé por qué cosa es. No sé por qué es, pero estamos activados. Entonces yo creo que motivar un lunes es el doble de difícil que motivar cualquier otro día. Entonces definitivamente es una labor que TrainerMax sabe cómo llevarla adelante con mucha profesionalidad. Estimado Luis, la bienvenida en nombre de Enfoca y de todo el equipo de participantes que nos encontramos la noche de hoy. Mucho éxito en su disertación como la primera vez y seguro que los dejo a todos en muy buenas manos. Muchas gracias, muy amable, señor García. Muchas gracias a todo el equipo que conforman Enfoca. Realmente es un privilegio estar bajo el auspicio de ustedes y extendemos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos y amigas que están conectados y conectadas el día de hoy a este webinar gratuito. Es muy importante que podamos repasar el temario del día de hoy. Rápidamente podemos mencionar los riesgos que traen consigo el teletrabajo. Vale decir, cuando las personas están, por las razones de la pandemia, el coronavirus a nivel mundial, con limitaciones de acceso a las calles y se ven obligados a trabajar desde sus hogares, siempre van a haber ciertos riesgos, siempre van a existir consecuencias negativas que de hecho van a afectar la salud de los trabajadores. En la segunda parte de este webinar también vamos a ver los beneficios de la gimnasia laboral. Y también va a ser muy importante que todos puedan participar y puedan ver en directo cómo se realiza una clase de gimnasia laboral. El día de hoy hemos preparado una clase para personas que están mucho tiempo de pie. Por ejemplo, hay empresas que se dedican a la vigilancia particular, a los bomberos, a los agentes de seguridad. También las personas que trabajan en los turnos de amanecida, como los médicos, enfermeros y todo personal que tiene que ver con esta sacrificada y abnegada profesión. Ellos, por lo general, están durante muchas horas de pie y ellos requieren un tratamiento especial como trabajadores y trabajadoras que son. El día de hoy quería indicarles muy rápidamente ¿cuáles son los riesgos de estar participando ahora en este sistema de teletrabajo? Vale decir, laborando desde casa. Lo voy a explicar rápidamente y le vamos a dar el pase a nuestro entrenador que ya está conectado con nosotros. Quiero presentarles al profesor Gerard Vargas. Es parte de nuestro equipo de trabajo y él también es especializado en gimnasia laboral. Profesor Gerard, gracias por estar conectado con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor Chávez. Buenas noches con todos. Perfecto, muchísimas gracias. Quiero presentarte a los amigos de la hermana nación de Bolivia que están conectados esta noche con nosotros bajo el auspicio de Enfoca. Muy bien, amigos, solamente quería indicarles de que dentro de los riesgos y peligros que existen al realizar teletrabajo desde casa, lo primero que vamos a experimentar es realmente dolores de orden articular. Es algo que es muy típico. ¿Y esto por qué razón sucede? Porque simplemente estamos prácticamente con
falta de comodidad. No tenemos, digamos, los beneficios ergonómicos que tenemos en nuestro centro de trabajo. Aparte, tenemos también el entorno familiar, que si bien es cierto, es una especie de privilegio tenerlo cerca, lo que no ocurre cuando estamos en nuestro centro de labores, pero origina una preocupación paralela o adicional durante el desarrollo o desempeño de nuestras labores. Esto genera de alguna manera también consecuencias de estrés. Aún estando en casa, otro de los riesgos que origina el teletrabajo son de orden muscular. Yo quería que observen con mucha atención esta diapositiva. Si bien es cierto, hay una aparente comodidad en esta pareja que está desempeñando sus funciones desde el centro de sus hogares, aún así, ustedes pueden darse cuenta de que hay ciertas deficiencias de carácter ergonómico. Permítanme indicarle muy rápidamente cuáles son dos de ellas, aunque hay más, si es que nos ponemos a analizar. Número uno, la silla que están usando realmente no reúne las condiciones de comodidad y de ergonomía que los trabajadores, al menos los que son administrativos o que laboran y se desempeñan en oficinas, deben de tener. Si se dan cuenta en esa diapositiva, ustedes pueden notar que la silla es rígida. Otro aspecto a resaltar es que no tiene la debida comodidad o esos detalles que la ergonomía como ciencia recomienda para que todo trabajador tenga la comodidad necesaria para desempeñar sus funciones. Otro detalle más que ustedes pueden observar en esta diapositiva es también la altura que existe entre la pantalla del ordenador, que puede ser también una PC o una laptop, no están a la altura que demanda la ciencia ergonómica en estos tiempos. Vale decir, casi una línea horizontal imaginaria entre su visión con respecto a la pantalla de trabajo. Aunque pareciera algo inofensivo, cuando esto se vuelve una costumbre, una tradición, y estamos por horas y multiplicado por semanas y meses, trae consecuencias, sobre todo de orden visual, que lleva un traslado a dolores posteriores en el cráneo de la cabeza, generando cuadros de migraña bastante nocivos en cada trabajador. Felizmente, la gimnasia laboral permite de alguna manera descongestionar y con la ayuda de la ergonomía y con buenos y adecuados ejercicios, disminuir y corregir este tipo de tendencias que de alguna manera, por falta de información, están generando muchas consecuencias negativas en los trabajadores. No se ve la pantalla diapositiva, ¿no? No sé si está bien. Oh, a ver. Un momento, por favor. ¿La pueden ver ahora? ¿Me confirman, por favor, si la pueden ver? Estimados amigos, ¿me confirman si pueden ver la diapositiva? No, no sé. Darle a compartir pantalla, quizás, a ver. A ver, den un segundo, por favor. Algo tiene que haber ocurrido. Un segundo, enseguida lo corregimos, no se preocupen. Todo va a ir bien. Un segundo, por favor. Sí, sí, sí. Excelente, muy amable. Gracias por el comentario. Excelente, gracias. Entonces, algo de vital importancia es que en esta fotografía les indicaba de que las personas que están laborando desde casa tienen estos inconvenientes. Aun cuando pareciera que el entorno familiar de alguna manera representa un aspecto positivo, siempre hay resultados no tan gratos cuando estamos trabajando desde casa. La gimnasia laboral tiene el propósito de ayudar a mejorar este tipo de detalle. Es por eso que será de vital importancia de que todos nosotros debamos de recordar cómo la gimnasia laboral, bajo el apoyo y también el trabajo en conjunto con las ciencias en ergonomía, permiten dar consejos y corregir estos aspectos que generan problemas serios de salud. Uno de los problemas más resaltantes que suelen aparecer son los dolores de cuello, los dolores intensos en la cabeza,
problemas también en la zona del antebrazo, conocido, esta lesión se conoce con el nombre del síndrome del túnel carpiano. Y esto ocurre precisamente porque estos detalles de ergonomía y la falta de actividad física genera este tipo de deterioro en el cuerpo y por ende en la salud. Sobre todo cuando tenemos a personas que ya tienen una edad por encima de los 45 o 50 años, que son extraordinarios trabajadores, que pero por cuestiones de la edad y el avance del tiempo, sus articulaciones y sus grupos musculares realmente se van desgastando por asuntos naturales por las cuales todos pasamos. Perfecto. Algo que a continuación también quiero brindarles de manera muy rápida es de que otro de los deterioros que existen cuando nosotros no tenemos las debidas comodidades y la buena actividad física en las pausas que debe haber en toda persona que desarrolla sus labores es también el estrés, los fuertes cuadros de estrés, la falta de concentración, porque es probable que a la hora de estar desempeñando sus labores tiene que estar atendiendo asuntos familiares, lo cual realmente no es negativo, pero se convierte en un factor de interrupción cuando estamos desempeñando o desarrollando nuestras labores. Y seguidamente también queremos indicarles de que la gimnasia laboral permite sobrellevar este tipo de circunstancias no tan gratas dentro de lo que son los riesgos del teletrabajo. A continuación, quisiéramos que ustedes tengan una clase con el profesor Gerard, pero antes de darle el pase al profesor Gerard, quisiera pedirles un gran favor. Si hasta aquí tienen alguna pregunta, quedo a sus órdenes para poder atenderles. El tiempo es de ustedes. Si tuvieran alguna pregunta o de lo contrario lo dejamos para después, tengan toda la confianza para poderla plantear. Correcto, si no hay interrogantes en este instante, profesor Gerard, muy buenas noches nuevamente. Gracias por estar ahí. Quisiéramos, por favor, que comparta con nuestros amigos que están conectados en este webinar del día de hoy una clase de gimnasia laboral básica para personas que están muchas horas, mucho tiempo de pie. El tiempo es suyo, profesor. Perfecto, muchas gracias. Entonces, primero vamos a ir a lo, digamos, a lo práctico y luego vamos a repasar rápidamente, digamos, las bases biológicas, biomecánicas y psicológicas también, ¿sí? A ver, me van avisando si es que se me ve, si es que se me escucha bien. Sí, ahí está. Un poco más acá, creo. Sí, se me ve. ¿Me escuchan bien? ¿Quién me confirma por ahí? Ya. Gracias, Sandra. Sandra Luna, ahí está. Si pierden su cámara y tienen una interacción mayor, genial, ¿eh? Muy bien, comenzamos. Con aducciones lado a lado, eso. Suavecito, ¿no? Pueden aprovechar el ritmo de la música, el compás, la melodía, para no hacerlo tan monótono, ¿no? Es hacer el ejercicio con una base, pero que no, para no aburrir, ¿no? Muy bien, acá estamos dando movilidad articular en las rodillas, en los tobillos, y estamos preparando el tren inferior sobre todo, los aductores y los cuádriceps, ¿no? Voy a ponerle ahí un poco más de ritmo también. Muy bien, muy suave, muy somero. No es clase de baile, ¿no? Pero no tiene por qué ser aburrido. Eso. Ahí está. Ahí está. Respiramos. Pausa, posición en A, respiras. Inhalas y exhalas. Eso. Nuevamente. Bota el aire. Dos más, grande, inhala por la nariz, bota por la boca. Uno más. Muy bien.
lo mismo hacia atrás. Ahí está. Muy bien. Si desean me pueden seguir, ¿eh? Ahí está. Hacia atrás. Pausa. Pierna derecha, elevo en dirección al pecho, abrazo por debajo de la rodilla, extiendo y puedes aprovechar para hacer supinación del tobillo. Ahí está. Muy bien. Arriba y abajo, ¿no? Ahí está. Estiramos acá los isquiotibiales. Cambiamos. La otra pierna, igualito. Elevas. Muy bien. El tema de ahorita es para las personas que están mucho tiempo paradas. Entonces, el área localizada es el tren inferior. Todo lo que tiene que ver los músculos, los grupos musculares de las piernas. Flexionamos hacia atrás la rodilla, cogemos el empeine por donde están los pasadores. Si ves que te caes, te puedes agarrar una pared con un compañero, no hay problema. Cambiamos la otra pierna, igualito. Ahí está. Estiramos bien los cuádriceps. Excelente. Los cuádriceps es un grupo muscular, es un músculo que tiende a cargarse mucho con las personas que están paradas. El cuádriceps y los gemelos, por eso vamos a enfocar bastante en el estiramiento de ahí. Toque adelante. Eso. Toque adelante. Puedes unir rotación de hombro hacia atrás, relajándote, ¿no? Moviendo un poco el cuello. Acá. Eso. Muy bien. Ahí está. Esa es. Excelente, ¿ah? Respiramos otra vez. Inhalas. Exhalas. Eso. Muy bien. Inhala. Muy bien. Juntamos las piernas. Hacemos flexión y extensión a nivel de la rodilla. Ahí. Chiquito. 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 Ya sabemos que no es recomendado hacer circunducción, ¿no? Eso ya no se hace ya, porque atenta contra la biomecánica regular de la rodilla. Ahí está suficiente. Ahí preparamos la rodilla, prevenimos, abrimos los pies, juntamos otra vez. Eso, puedes añadir hombrito hacia atrás. Ahí está. Muy bien, ¿ah? Puedes poner una mano por debajo del pectoral, otra arriba, ahí está. Muy bien. Excelente, ahí está, muy bien. Puedes hacer dos pasitos, ¿no? Facilito, no, no se complique mucho. Ahí está. Bachatita, ¿no? Básico. No se quiere sudar. Siga. Ahí está. Eso. Muy bien, ¿ah? Pausa. Flexionamos la cadera hacia abajo, lo más que pueda. Lo importante es no doblar las rodillas. En esta posición recuerde siempre mirar abajo y espalda encorvada. Ahí está. Muy bien, arriba lento. Pierna derecha adelante, izquierda atrás. Extiende los brazos a los lados. Vuelo brito. Ahí está. Abajo. Los pies, la punta de los pies hacia adelante. Excelente. 3, 2, 1. Cambiamos. El otro pie, lo mismo, hacia abajo. Hacia abajo, igual. Extienda bien la pierna.
estiramiento focalizado en los gemelos. Muy bien. Cambiamos. Juntamos los pies. Paso de tai chi, pero que se aplica muy bien en este caso. Junto las piernas, hacia abajo voy. Hacia abajo flexiono las rodillas. Cojo los pies. Lento. Ahora extiendo las rodillas bien. Me quedo ahí un rato estirando los gemelos. Subo lento y encorvado, encorvada. Eso. Nuevamente, lento. Abajo, muy bien. Extiendo la rodilla. Arriba. Muy bien. Lado a lado, mira. Ahí está. Ahí está. Excelente, ¿ah? Elevamos. Ahí está. Ahí está. Suave. Separamos las piernas. Inclinamos hacia la derecha, flexionando una rodilla, la otra bien estirada. Arriba la mano. Al otro lado. Y hacemos pasito. El zapateo, ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. Excelente. Eso fue. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Sandra, Anaís. Chévere, ¿no? Muy bien. Déjenme compartirles algo rapidito. A ver, voy a compartirles algo corto y luego me hacen algunas preguntas. Ahí está, gracias Albert, gracias Anaí, gracias Sandra. Vamos a compartir, parece que es este. A ver, si se nota, ¿verdad? ¿Me confirman? Si me pueden hablar. ¿Se ve? ¿Sí, no? ¿Sí? Ya, listo, sí se ve. Muy bien. Bueno, acá un poco soy yo donde he estudiado, algunas empresas que he trabajado específicamente en gimnasia laboral. Obviamente he laborado en muchas otras cosas. A ver. Bueno, un poco qué es la gimnasia laboral, que ya comentó el profesor Chávez, resultados para la empresa, que lo vamos a tocar, un poco del cuerpo de la clase, pero vamos a hablar específicamente ahora de gimnasia laboral para personas de pie. Muy bien, como hablamos al comienzo, se enfoca en estiramientos para tren inferior, sobre todo las pantorrillas, los gemelos y los cuádriceps. Dependiendo de la pisada que tenga la persona, dependiendo de, digamos, su forma de pararse, se va a cargar sobre todo en los gemelos o en los cuádriceps. Entonces tenemos que hacer muy buenos estiramientos de esos músculos. Hay algunas variaciones. Al comienzo vimos, sobre todo, flexión hacia atrás de rodilla, cojo el empeine, ambos pies, y la elevación de rodilla. También se puede hacer en colchonetas. Hay algunas variaciones, pero esos son los mejores. Y pantorrillas, que es, digamos, lo más común, los gemelos. Y hacer también un poco de movilidad articular enfocado en el tren inferior. Por eso hicimos la extensión y flexión de rodilla cuando elevamos para estirar los isquiotibiales, la rodilla, movimos el talón, ¿no? Hacia arriba y abajo. El tobillo sí puede hacer este movimiento circular. Sí lo puede hacer la circunducción, sí lo puede hacer. Pero no hay que abusar, ¿no? Entonces, esas son, digamos, las bases primordiales de la gimnasia laboral para personas de pie. Sí, la gimnasia laboral, dice acá, son ejercicios que ayudan a reducir la fatiga laboral, trastornos osteomusculares y previenen el estrés. Entonces, son de prevención. También ayudan, por ejemplo, a la prevención de varices, de estrías. Sí, acá vemos un poco de resultados para la empresa.
incremento de productividad, reducción de permisos médicos, mejora del ambiente laboral, identificación del personal con la empresa. El cuerpo de la clase, primero es un aprestamiento, primero, valga la redundancia, porque hicimos movimientos de la aducción, movimientos ondulares son muy buenos, el cuerpo de la clase y vuelta a la cama, a la calma, son muy importantes las respiraciones, nos ayudan a controlar muy bien mucho el estrés. Y la musicoterapia, acá tenemos algunos puntos, básicamente, como ustedes se dieron cuenta, se pusieron un poquito a bailar, es porque genera unas series de segregación de algunas hormonas en el cerebro que hace que nos relajemos más. Y como un poco al comienzo escuché a un profe, que podemos hacer un lunes en la mañana o en la tarde un poco más ameno. Muy bien, entonces creo que dicho eso, pasamos a la ronda de preguntas. Hemos tocado rápidamente los puntos más importantes. Y pues obviamente ya con más tiempo y en el curso se toca más a profundidad. Su audio, profe. Profe Chávez, no se le escucha. Muy amable, gracias. Vamos a darle el tiempo a las preguntas. Si hubieran algunas preguntas sobre esta mini demostración para personas que están mucho tiempo de pie, quedamos a sus órdenes. ¿Los grupos de cuánto máximo deben de ser? Muy buena pregunta de Albert Vela. Queremos responderle. ¿Sí nos puede escuchar? Perfecto. ¿Sí nos escuchan? Sí, profe. Muy bien, gracias. Albert, va a depender mucho de la población laboral que tenemos frente a nosotros. Cuando tenemos, por ejemplo, permítame ponerle un caso, un promedio de 50 trabajadores, le recomendamos que lo divida en cuatro grupos o en cinco grupos de 10 personas para que tenga la facilidad de atender más o menos a 10 minutos o 12 minutos por cada grupo. En algunos casos, excepcionalmente, pueden estar todos juntos, siempre y cuando los directivos de la empresa se lo permitan. En algunos centros empresariales, por lo general, siempre nos dicen: profesor, quisiera que lo haga por grupos, porque la empresa no puede parar. Las máquinas tienen que estar siempre activas y requerimos a los trabajadores. Pero también quiero decirle a nuestro amigo que acaba de plantear su buena interrogante de que hay instituciones que sí, hacen un alto en toda la jornada. Todos se desconectan y durante 15 minutos o 20 se juntan todos los trabajadores y de una manera muy peculiar y trabajando en equipo, permiten tener una experiencia muy edificante. Te recomiendo, Albert, de que pueda haber siempre la probabilidad de dividirlo en grupos, salvo que los directivos o los gerentes de la empresa o los propietarios le indiquen lo contrario. Gracias por su pregunta. Si hubiera alguna interrogante más, seguimos y estamos a sus órdenes. ¿Cómo motivamos a algunos participantes reacios a las actividades? Perfecto. Quería indicarle que el profesor Gerard tiene una experiencia muy sui generis sobre este tipo de grupos que son muy numerosos. Tengo entendido que en una de las empresas donde él dicta gimnasia laboral, estamos hablando, profesor, de un grupo, en el caso de COFACO, que es el nombre de la empresa. ¿Cuántos alumnos o trabajadores tenía a su cargo? 1,000. Llegábamos a 1,000. Era una empresa transnacional inmensa. Y entonces, ayúdenos con esa respuesta. ¿Cómo podemos motivar a aquellos que son muy reacios para el ejercicio? Le escuchamos, profesor. Como comentó usted, es importante tener divisiones, o sea, personas que nos ayuden. En el caso, habían líneas en un ambiente inmenso, y habían jefes de líneas. Estos jefes de líneas, repasábamos un poco los ejercicios con ellos, y lo hacíamos, ¿no? Pero era muy, muy, digamos, muy, muy somero, ¿no? No había de realmente una ayuda total. Entonces teníamos que explicar muy bien el ejercicio. Teníamos micro y tal. Pero ¿cómo animamos? Va a depender muchísimo de, digamos, el rango o el promedio del trabajador. Por ejemplo, digamos que yo tenía una cierta ventaja porque el promedio de persona de esta empresa bastante numerosa era de una jovencita o señora entre 25 y 40 años, mujer, porque es una empresa textil, ¿no? Entonces, digamos que es más
afín a las damas. Entonces, ir con una propuesta un poco de didáctica de baile, un poco de carisma y tal, tenía buena acogida. También he tenido muchos grupos de solo hombres. Ahí no llevaba música. Aparte que no había, digamos, parlante en sí. Por ejemplo, hacía muchas actividades grupales o de a dos, sobre todo de a dos. Entonces eran hombres que trabajaban en maquinarias pesadas, entonces, pero eran compinches, eran amigos. Entonces ya no iba con digamos, la onda de bailarín y de animar, siempre con una sonrisa muy grande, siempre con el ánimo, pero no vas a ir a bailar quizá a un grupo de hombres, ¿no? Entonces la idea ahí era hacer ejercicios de a dos, de a cuatro, o quizá hasta de 20, de 30, con algunas actividades, algunas dinámicas que se pueden llegar a hacer. Entonces, resumiendo, es básicamente conocer el grupo, conocer el promedio del grupo y tener mucha imaginación, mucha perspectiva de cómo llegarle a ese grupo, ¿no? Si son señoritas, señoras, la propuesta puede ser parecida a la que hice de baile, de un poco de baile, ¿no? Porque esto no es baile, es gimnasia laboral, pero no tiene que ser aburrida. Un poco de, ¿no? De esa picardía, si son, por ejemplo, varones, como les comenté, que en maquinaria pesada, tener contacto entre ellos, se divierten muchísimo, más parece una reunión de patas que tiene un trasfondo biológico, psicológico, en beneficio de ellos, ¿no? Pero ellos no tienen por qué saber eso. Quizás su jefe sí, pero ellos lo que ven en ese momento, lo que sienten, es un momento ameno con sus patas del trabajo, mientras hacen algunos ejercicios, ¿no? Entonces, básicamente eso. Muchas gracias. Y algo importante también, recuerdo de que cada vez que involucramos un poco de este tipo de música, tratamos de averiguar las edades de las personas. Obviamente que una persona mayor va a tener ciertos gustos diferentes a los que son jóvenes o millennials. Era importante dentro del fondo musical, usted puede agregar canciones que puedan ser una fusión y de gustos diversos, para que de esa manera mentalmente pueda involucrar a todas las personas. Estuvimos recordando una empresa en donde hemos dado demostraciones de gimnasia laboral. Tocamos música que cuando estas personas mayores de 50, 55 años fueron mucho más jóvenes, era de su gusto y les impactaba mucho. A tal punto de que aún estando en un estado de mucho desánimo, se animaban y entraban directamente para poder participar, como dice el profesor Gerard. Perfecto, está muy bien. Bueno, le damos un agradecimiento al profesor Gerard, quien tiene que seguir trabajando. Gracias, profesor. Me quedo con las preguntas y respuestas del equipo. Muchísimas gracias. Contamos con usted en la certificación para los amigos de Bolivia. Ok, gracias, profesor, muy amable, gracias. Buenas noches. Nos preguntaban qué tan importante es la ropa a la hora de hacer estas actividades. Recuerde que son actividades muy pequeñas, no generan transpiración, por lo tanto pueden hacer con la ropa que están desempeñándose cada trabajador, sea que obreros, administrativos, incluso los ejecutivos pueden participar, no hay ningún problema. No tienen que llevar un grupo de ropa especial, pero quiero comentarle a quien nos planteó esta muy buena pregunta, que a las empresas sí les pedimos autorización para que el día que es el aniversario de la empresa o el día que se celebra una fecha muy especial como el Día de la Madre o Acción de Gracias o una festividad por el Día de la Patria o el Día del Trabajador, las empresas autorizan para que todo el personal lleve una ropa más ligera para que en lugar de ser 15 minutos puedan tener como un caso muy especial 30, 40 o hasta 50 minutos, que incluye lo que acaban de ver, que incluye ejercicios y que incluye dinámicas especiales también. Muy buena pregunta. A ver, tenemos otra interrogante más. Sí, perfecto. No todos podrán por la edad hacer los mismos ejercicios, pero en la certificación internacional, exclusivamente para nuestros amigos de Bolivia, ustedes van a aprender con nosotros diferentes tipos de ejercicios. ¿Con qué finalidad? Para adaptarlos de acuerdo a la necesidad y también a la capacidad de cada persona. Una anécdota muy, muy breve.
Nosotros, en una de las empresas en donde damos el servicio de gimnasia laboral, al menos en la época presencial, teníamos dentro de la población laboral personas en sillas de ruedas, personas con muletas, personas con bastón, y teníamos dos personas que tenían un marcapaso especial en el corazón. En la certificación, usted aprenderá con nosotros que cuando empiece su primer día de servicio como facilitador de gimnasia laboral, tiene que ir días antes para recoger la información, para conocer por lo menos los nombres y apellidos de sus futuros alumnos. Número 2, será importante conocer por lo menos la edad que tienen. Número 3, pregunte por los gustos musicales que ellos también poseen. Número 4, pida la información a la empresa del reporte médico de cada trabajador. En este informe va a encontrar realmente datos de vital importancia. Habíamos encontrado, por ejemplo, personas que tienen asma y que usan los inhaladores, los spray. Entonces, toda esa información nos permitió conocer de antemano el tipo de trabajadores a quienes íbamos a enseñar. Nunca hagas tu primera clase de gimnasia laboral sin tener presente este tipo de información. Vaya y conozca el ambiente en el cual usted va a trabajar. Conozca la infraestructura y el área geográfica del cual usted dispone. Reconozca los espacios. Va a ser muy importante incluso saber el tipo de iluminación y la forma como está ventilado el sitio también. Este tipo de trabajo, previo a sus servicios, le permiten a usted ir preparado y aprestarse adecuadamente con cada trabajador. No hay nada como permitir que los trabajadores mayores, menores o de mediana edad reciban una alternativa de acuerdo a sus capacidades. Al final, cuando sientan que ellos se les brinda un ejercicio de acuerdo a sus probabilidades, se sienten incluidos, se sienten unidos, no se sienten excluidos, se sienten parte de un equipo y pueden darse cuenta que el facilitador o la facilitadora ha pensado de una manera muy detallada en cada uno de ellos. A eso se le llama un servicio profesional al más alto nivel. Muy buena pregunta. Me indican también qué pasa cuando las personas van en traje o en falda. Lo pueden hacer. No hay ejercicios que impliquen una elevación enorme de las extremidades inferiores que impliquen de repente algunas escenas incómodas. De ninguna manera. Quería comentarle también que en la gimnasia laboral, al menos en todo lo que es Latinoamérica, se permite de que las damas que usan calzado con tacos puedan llevar unas zapatillas o unos calzados deportivos apropiados solamente para la gimnasia laboral. No tienen que verse forzadas las damas a hacer este tipo de sesiones que son muy cortas y fáciles, con este calzado que implica mucha incomodidad y que incluso puede generar lesiones a pesar de que los ejercicios son muy fáciles de poder realizar. Muy bien, perfecto. Entonces, vamos a continuar. Gracias por esas muy buenas preguntas. Algo importante también que queríamos que ustedes sepan es de que siempre realmente nosotros tendremos la oportunidad de conocer en la certificación. Tendremos la capacidad de darnos cuenta cómo es que la gimnasia laboral puede prevenir lesiones. Al empezar este webinar, el día de hoy, habíamos hablado de los riesgos que origina el teletrabajo desde casa. Aunque no apareciera, sí existen. Sí los hay. Pero prevenir este tipo de lesiones. La gimnasia laboral no solamente es actividad física. La gimnasia laboral también consiste en que el facilitador o la facilitadora tenga la capacidad de poder ver las mejores sugerencias, los mejores consejos y sobre todo las mejores direcciones para evitar lesiones, pero sobre todo para fortalecer el sistema inmunológico. Perdón, quiero que también sepan que si bien hay ciertas desventajas del teletrabajo, ahora permítame hablarle de los beneficios de la gimnasia laboral, sobre todo para la gran cantidad de personas que se ven obligadas en estos tiempos de pandemia de coronavirus a trabajar desde sus hogares. La gimnasia laboral permite de que toda persona, cualquiera sea la edad que tenga, pueda alcanzar un beneficio número 1 de orden articular. Vale decir que las articulaciones que permiten generar diversos tipos de movimientos
se vean fortalecidos y beneficiados por las grandes cantidades de horas que estamos frente al teclado y sobre todo por la fuerte tensión que se genera en la base de la cabeza, muy cerca al cuello, lo cual produce fuertes dolores de cabeza y cuando esto se convierte en algo crónico, prácticamente estamos sujetos a ser parte de un cuadro muy difícil de migraña. Algo importante, otro beneficio de la gimnasia laboral es el aspecto muscular. No se convertirán en físico-culturistas, pero la gimnasia laboral, estimados amigos, permite que los músculos diversos que se ven implicados en un trabajo, sea administrativo o manual, o manejando cierta maquinaria, dependiendo del oficio al cual nos dedicamos, se vean beneficiados. Un músculo fortalecido tiene la capacidad de darnos la fuerza necesaria para poder cumplir con una función manual, técnica o de cualquier otra característica. Entonces, primer beneficio de orden articular. Segundo beneficio de orden muscular. El tercer beneficio permite que las personas mejoren su digestión. La flora intestinal también se ve beneficiada, porque la actividad física, aún en cortos minutos, permite que la digestión sea más fluida. Eleva nuestros niveles de atención. Nos da la capacidad de poder tomar mejores decisiones. Otro beneficio también consiste en que nosotros estaremos mejor coordinados y estaremos muy prestos a tomar las mejores decisiones en beneficio nuestro y en beneficio de la empresa. Otro beneficio que también obtiene todo trabajador con la gimnasia laboral es darse cuenta de que la salud mejora. El sistema inmunológico se ve fortalecido. Se le enseña a comer sano, a consumir buenas frutas y buenos vegetales y una muy buena cantidad de líquido por día, lo cual realmente evita que las personas se puedan deshidratar. Estimados amigos, los beneficios de la gimnasia laboral sobre todo permite el poder mejorar el estado emocional de las personas. Hoy en día, con las características que nos toca vivir en todas las naciones del mundo, las restricciones que nos toca experimentar nos generan reacciones adversas. Incluso podemos tener acciones muy fuertes, ofensivas o hirientes con nuestro propio entorno familiar y por ende con los que estamos conectados en el trabajo. Lo peor que le puede pasar a una persona es no tener un control básico de sus emociones. Cuando esto está presente, los trabajadores y trabajadoras se ven afectados orgánicamente. Se ha encontrado, por ejemplo, incluso cuadros de estómagos con ciertas afecciones como la diarrea. La capacidad visual se ve afectada también, incluso la capacidad auditiva. Los cuadros de estrés aumentan. Por lo tanto, la gimnasia laboral, como lo dije en el primer webinar, tiene dos características fundamentales: terapéutica y preventiva. Usemos como facilitadores y facilitadoras de gimnasia laboral esta tendencia que a nivel mundial está dando grandes resultados. Todos tenemos realmente la capacidad de mejorar la vida de nuestros amigos, los trabajadores, mediante actividades bien estructuradas que en la certificación lo van a aprender con nosotros. Para cualquier tipo de trabajador, cualquiera sea su edad y cualquiera sea su condición, realmente tienen la oportunidad de poder mejorar su calidad de vida. Estos son entonces los beneficios de la gimnasia laboral. Algo que también es importante, aquí nos están haciendo algunas preguntas nuestros amigos, y yo les agradezco mucho por estas muy buenas interrogantes. ¿Qué pasa cuando tenemos que entrenar a personas que trabajan en zonas de altura o que trabajan en minas? Ellos son las personas que con mayor razón deberían hacer gimnasia laboral. Debe tomarse en cuenta de que a mayor altura, menor cantidad de oxígeno. Por lo tanto, los procesos de calentamiento deben ser probablemente un poco más lentos y tener que utilizar mayor cantidad de ejercicios cardiovasculares para que mejore nuestro consumo de oxígeno. Es un proceso que demanda unas semanas, pero luego se estabiliza y las personas pueden hacer actividades físicas sin ningún inconveniente. El consumo de oxígeno se ve mucho
mucho mejor beneficiado con el programa de gimnasia laboral. Hay unos ejercicios que se llaman ejercicios respiratorios, valga la redundancia. Este tipo de movimientos físicos permiten fortalecer la capacidad de los pulmones y sobre todo también la capacidad del diafragma ubicado entre los pulmones de todo ser humano. No hay ningún inconveniente de hacer gimnasia laboral aún en zonas de gran altura. Recuerden, un mejor reforzamiento del sistema respiratorio permite un mejor desempeño para toda persona que labora en zonas a muchos metros sobre el nivel del mar. En el caso de las instituciones policiales y militares, suele variar un poco la gimnasia laboral. Dentro de nuestra certificación, también vamos a enseñarles cómo brindar dinámicas y ejercicios especializados para los centros militares o policiales. Obviamente ellos, que por ser instituciones castrenses, como decimos aquí en el Perú, son organizaciones que siempre dentro tienen de sus instituciones algún tipo de actividad física. Si estamos hablando de personas que trabajan en las oficinas administrativas de estas instituciones militares o policiales, hacemos ciertas variantes. Van a aprenderlo con nosotros, algún tipo de movimientos, que incluyen incluso el empleo de algunos accesorios que no tiene que comprarlos. Puede ser incluso una botella sencilla. Permítame un segundo mostrarle un envase. Ya tengo conmigo aquí una botella de 2.5 litros. Este accesorio, que es fácil y que no tiene costo realmente, lo usamos cuando nos toca enseñar a entidades que tienen preparación militar porque son agencias privadas de seguridad. Y como están mucho tiempo de pie y requieren que todo el cuerpo integralmente tiene que estar muy bien preparado, en lugar de usar mancuernas o barras clásicas con estas instituciones, lo empleo con una botella de 2.5. Una botella de 2.5 litros trabajando alternadamente ejercicios simples pero bien elaborados permiten que la contracción muscular en este tipo de población laboral que forma parte de esta muy buena pregunta que nos hacen esta noche realmente genera un beneficio y un resultado muy positivo. Fortaleciendo los hombros. Lo estoy haciendo con los codos flexionados, pero si yo lo hiciera con los brazos extendidos, el trabajo es muy fuerte, totalmente fuerte, a tal punto que ellos sienten una tonicidad progresiva en los músculos que en este momento estamos trabajando. Hay muchas formas de poderlo trabajar. Y cada una de estas actividades prácticamente no generan un gasto en la empresa, pero sí un beneficio no solamente físico y muscular y articular, sino también emocional y, ¿por qué no?, espiritual también, muy importante. No tiene costo, es solamente voluntad. Todos esos criterios se los vamos a brindar a ustedes durante la certificación. Muy buena pregunta, excelente. También tenemos aquí otra interrogante. Cuando las personas están con traje o falda, ¿hay ejercicios adecuados para ellos también? Creo que estaban preguntando qué pasa con aquellos que son reacios para participar. En una institución muy grande a nivel educativo aquí en nuestro país, un grupo de ejecutivos, los directores generales, como que no querían hacer este tipo de actividad. Cuando íbamos a tocarle la puerta para invitarlos a participar, nos decían, no, eso no va con nosotros. La otra persona, también directora, nos dijo, la verdad que no me gusta. Y la otra persona, porque eran tres o cuatro directores, recuerdo mucho, nos dijeron, profe, la verdad que no va conmigo. No, ni se imagina, yo no quiero nada de eso. Así es que pasaron las semanas y un día fui personalmente a conversar con ellos y les dije, ¿qué les gustaría recibir? Y se quedaron callados y luego la directora general le hice una pregunta y le dije, señorita directora, debe haber algo que le gusta. Y recuerdo que nos dijo, ¿sabe, profe? No se vaya a reír, prométame que no se va a burlar. No, le digo, dígame qué es lo que realmente le gusta para este tipo de situaciones. Me dijo, a mí me gusta el rock. Pero ya soy una mujer mayor y es probable que tengan deseos de burlarse de mis gustos musicales. Yo le dije, a mí también me gusta el rock. Y me dijo, pero a mí me gusta el rock en inglés. A lo cual le respondí, a mí también me gusta el rock en inglés.
y al final fuimos entrando, conociendo sus gustos musicales. Y recuerdo que le dijimos, ¿nos permitiría aquí en su oficina en privado hacer una dinámica solo para usted y su colega, de acuerdo a los gustos que usted nos acaba de indicar? Y nos dijo, ¿es posible? ¿De verdad? ¿Está hablando en serio? Le dijimos que sí, que podríamos ayudarle, pero que nos dé la oportunidad. Aceptó y le gustó. Pero lo que hicimos fue escarbar un poco con mucho criterio y con mucho respeto por sus gustos musicales. Cuando el tiempo pasó, luego ella se involucró y formó parte de los grupos de trabajo de gimnasia laboral con los trabajadores de menor rango ejecutivo con respecto a ella. Nadie pensó que la directora general de toda la institución iba a estar prácticamente con los trabajadores haciendo una sesión de gimnasia laboral. La gimnasia laboral permitió de que las personas rompan ciertos esquemas y paradigmas y se juntaron y se sintieron como una gran familia. Coincidió con el aniversario de esta institución. Terminó la dinámica que abarcó un promedio de 1.200 trabajadores, porque es una ciudadela gigantesca esta institución, y muchos no podían creer que la directora, la máxima autoridad, estaba entre los trabajadores compartiendo un momento de sano esparcimiento, pero lo que es más importante, fomentando la unidad, dando una imagen de que no era inalcanzable, que era una persona sociable, y de que una actividad simple y modesta como la gimnasia laboral podía no solamente juntarla para actividad física, sino para fomentar un marco de confraternidad que debería de existir en toda institución, sea estatal o privada. Si tuvieran alguna pregunta, estamos a sus órdenes. Nos queda pocos minutos para poder culminar. Cualquier interrogante. Excelente. También tenemos una pregunta. ¿Cuáles son realmente? Acá hay una pregunta interesante. Nos están preguntando si hay una edad tope para poder, para poder hacer gimnasia laboral. Realmente no hay una edad límite. Las personas de cualquier edad lo pueden hacer. Las personas incluso que han estado en silla de ruedas que yo les mencioné, nos dijeron, ¿yo cómo hago? ¿Cómo hago para poder? Me gusta un poquito el baile, pero yo tengo la minusvalía, estoy en una silla de ruedas. Lo que hicimos fue que realmente uno de los trabajadores se acercara y agarre la silla por detrás, los manubrios de la silla de ruedas, y él comenzó a mover la silla de un lado a otro para darle el ritmo que esta señora que estaba postrada en la silla de ruedas no la podía ejecutar. Quien me acompañaba a hacer la clase de gimnasia laboral, mi asistente, se le ocurrió la gran idea de agarrar del brazo al trabajador que estaba moviendo la silla y lo puso frente a frente con la persona que estaba en la silla y le dijo, tómela de la mano. Se tomaron de las manos y prácticamente estaban bailando el trabajador que estaba ayudando y la trabajadora que estaba postrada en una silla de ruedas. Es una de las escenas que realmente más recuerdo en toda mi vida en cuanto a gimnasia laboral. Prácticamente no había fronteras entre aquella persona que tenía una minusvalía permanente, una limitación permanente, con una persona que realmente nunca en su vida había hecho algo así. Y nos dijo, yo nunca hice esto. No pensé que podía ser tan útil. Y todo gracias a la gimnasia laboral. Recuerde, gimnasia laboral, mucho más que hacer ejercicios, lo convierte a usted en un facilitador o facilitadora de gimnasia laboral, pero lo convierte también en un agente de salud. Y sobre todo le ayuda a que usted pueda transformar la vida de las personas. Otra pregunta que nos acaba de llegar es que tiene un personal eléctrico que trabajan en altura, por supuesto. ¿Hay actividades físicas para todo tipo de trabajador? Sí, sí lo hay. A pesar de que los trabajadores que generan labores diversas con alto, mediano o alto voltaje, tienen también el derecho de hacer alguna actividad física. A veces algunas actividades de gimnasia laboral generan simplemente movimientos graciosos. Algo así como hacer un cambio, ¿no? Y ver quién se equivoca, quién puede hacerlo, qué tipo de movimiento puede hacer.
Le hacemos, por ejemplo, recuerdo a un grupo de instaladores. Ticino es una empresa mundialmente conocida por los interruptores de luz caseros y también industriales, porque tienen paneles para megaempresas. Entonces, les hicimos unas dinámicas a todo el equipo que se encargan de colocar esos paneles en diferentes partes del país. Y entonces, simplemente le dijimos que pongan atención. Y nos dijeron, quiero un ejercicio para tener atención, porque no vaya a ser que un día esté instalando algo, me equivoque y me caiga o explote o me queme. Y hacíamos cosas como, por ejemplo, que le digo, yo estoy aquí frente a ustedes, y ahí culmino porque el tiempo se está agotando, simplemente nos paramos enfrente. Mis manos aquí, lo que hicimos es este movimiento. Obviamente me dijeron, es muy rápido, no lo pude captar. ¿Por qué lo hizo tan veloz? Y todos comenzaban a hacer su comentario. Y les prometí que iba a hacerme una segunda oportunidad de una manera más lenta. Entonces lo hice de una manera más lenta. Me dijeron, no, hágalo mucho, mucho más despacio, porque realmente no he podido captar. Y entonces lo hicimos de una manera más lenta para que ellos sepan que sí lo pueden captar. Número uno, aprendieron, ¿qué cosa? ¿Alguien me lo puede comentar? ¿Como quién participa? ¿Cualquiera de ustedes? ¿Qué aprendieron con este movimiento? ¿Qué principio de vida pudieron captar? Yo aporto con la primera, a desarrollar mucha paciencia. Porque en la primera no la pudieron captar. Pero cuando lo hice poco a poco, más lento, sí pudieron notarlo. Entonces, tuvieron paciencia. ¿Qué más? Número dos, ¿alguien lo puede decir? Exacto, gracias. Concentrarse, mayor concentración. Genial. Un aspecto tercero, ¿alguien lo puede mencionar? Cuando no le sale algo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Claro, perfecto, buena respuesta. Tiene que ser perseverante. Si usted tiene que llegar con su equipo de trabajo en electricidad a una zona de mucha altura, cualquier movimiento sin concentración puede ser fatal incluso, ¿correcto? La gimnasia laboral, con un movimiento lento, rápido o pequeño, le permite aprender concentración, ser muy coordinado y sobre todo poner atención a lo que está haciendo. A esto se les llama ejercicios mentales, que es parte de la gimnasia laboral. Lo hice a propósito, para romper el hielo y para que digan qué fue lo que hizo el profe. Lo único que buscaba es que ellos pongan mucha atención. La gimnasia laboral ayudaría a todos aquellos que tienen una precisión de trabajo a ser más cuidadosos. Mire cómo una actividad física tan simple puede permitir de que usted pueda generar mayor confianza en sí mismo a cada trabajador, en este caso a los que están con servicios eléctricos, como me hicieron esa pregunta. La gimnasia laboral es tan amplia, es tan ilimitada, que puede salvar vidas. Gracias por esa pregunta. Excelente, está muy bien, genial. Nos queda un minuto. Bien. Perfecto. Perfecto, muy bien. Bien, entonces nosotros estamos agradecidos. Esta noche hemos visto una mini demostración de una micro clase para personas que están mucho tiempo de pie y también hemos hablado de los riesgos del teletrabajo, pero también hemos hablado de los beneficios de la gimnasia laboral, articular, orgánico, muscular, mejora los niveles de concentración y de atención, pero sobre todo permiten mejorar el sistema inmunológico para que de esa manera la salud esté más sólida, más fuerte, y si alguna vez tienen enfermedad de los trabajadores, puedan superarlo mucho más rápido gracias a tener una buena salud, pero sobre todo un buen nivel de calidad de vida. Quiero terminar diciéndoles que la gimnasia laboral es una de las herramientas modernas y actuales que tiene mayor tendencia y aceptación por lo práctico que es, por los pocos minutos que demanda el poder hacerlo. Y al final tiene un efecto realmente extraordinario, el cual me olvidé de decirles. Cuando un trabajador llega a casa y siente que le ha gustado una clase, el facilitador debe decirle, o la facilitadora, ¿les gustó? Y le van a decir, sí, estaba excelente, me gustó. Ahora quiero pedirles un favor. Yo como facilitador o facilitadora, quiero pedirles que algún día a la semana lo hagan con su familia, que lo puedan hacer con sus seres queridos.
y a esto se le llama el efecto multiplicador, que ellos en su casa puedan hacerlo con la gente a quien más aprecia, porque quien se cuida, cuida a los que están cerca de él o de ella también. Y este efecto multiplicador es lo que genera la gimnasia laboral. Estamos muy agradecidos por haber participado en este webinar el día de hoy. Empezamos próximamente el día jueves 3 de diciembre. Estamos con todo el ánimo, estamos a tope, nuestro equipo, todos estamos listos para participar y brindarle la mejor instrucción, la mejor capacitación, la mejor enseñanza para que seas un facilitador y una facilitadora del más alto nivel y puedas compartir tus conocimientos en empresas de cualquier envergadura, de cualquier especialidad, sean estatales o privadas, estarás capacitado para brindar el mejor y el más alto de los servicios. Estamos muy agradecidos. A nombre de Trainer Max y todo nuestro equipo y staff de trabajadores, de investigadores y de profesores, incluyendo los administrativos, los encargados de tecnología, expresamos nuestra real y sincera gratitud. Nos hemos sentido como en casa. Estamos listos para brindarle lo máximo de lo mejor de nosotros. Los invitamos para que sean facilitadores y facilitadoras en gimnasia laboral, pausa activa y salud ocupacional. Nuestro agradecimiento a la empresa Enfoca, siempre auspiciando eventos de calidad. Muchísimas gracias y que tengan una muy buena noche. Amigos de Enfoca, el pase es para ustedes. Muchas gracias, Luis, por la experiencia, por también ayudarnos a entender mucho más las consecuencias y las implicaciones que tiene una metodología tan necesaria como esta en los momentos actuales en los que nos encontramos, mucho más cuando hablamos cada vez en las empresas de lo que representa la salud integral. También agradecer especialmente a todos los participantes del día de hoy, que sin duda tenemos también el interés de poder profundizar mucho más nuestros conocimientos en lo que implica la gimnasia, invitarlos nuevamente a poder aprovechar la oportunidad que se tiene este año de concluir con una certificación que además se convierte al final en una profesión. Porque si bien la podemos o no aplicar en la empresa, el día de mañana usted puede, en paralelo, poder prestar estos servicios a cualquier cliente, cualquier empresa que se lo solicite y le da también una posible fuente de ingreso, ¿no? Romina, sé que has preguntado por el tema de los precios. Sería bueno que nos puedan contactar posteriormente por los canales de comunicación que tenemos siempre accesibles, ya sea por el Facebook, por los WhatsApp, es decir, por todo donde aparezca Enfoca, inclusive también en la página web, y con gusto estaremos ofreciéndole esa información específica, pero desde ya todos los participantes de este webinar tienen el 15% de descuento, el 10% por pago adelantado y un 5% adicional para poder inscribirse. Gabriel está preguntando por el número de WhatsApp, voy a tomarme la libertad unos minutitos de poderlo poner acá. Ahí ya está en el chat. Mi nombre es Rolando. Soy el encargado de coordinar todas las actividades en representación de Trainer Max en Bolivia y con mucho gusto voy a estar atendiendo todos los requerimientos que ustedes tengan. Una feliz noche. Ahora nos vamos a descansar. Definitivamente es importante. Gabriel, es el código de Bolivia es 591 para que lo puedas considerar. Un placer haber contado con ustedes. Esta capacitación tiene certificación electrónica que estamos enviándola más o menos entre 3 a 5 días posteriores. Le va a llegar a su correo. Muchas gracias por todo y que pasen una jornada muy enriquecedora. Nos estamos viendo. Mucho éxito. Gracias, Luis, por la participación. Hasta pronto. Buenas noches. Un abrazo a todos.